ghosts. Oh, pueden sentarse, hermanos. Yo me sentí muy triste esta mañana. Porque aunque no todos, pero algunos necesitaban dormir. Y mientras cantábamos al Señor, "Quiero amarte más, Señor", vino a mi corazón un pequeño pensamiento que, antes de seguir con nuestro estudio pequeño de los milagros del Mesías, yo quisiera dejar con ustedes. El Señor tiene tiempos marcados en su programa, por así decirlo, para nuestras vidas. Pero se necesita una respuesta adecuada de nuestra parte, hermanos, para que Dios cumpla su propósito en el tiempo que Él ha establecido para nuestras vidas. Por ejemplo, el profeta Jeremías había dicho al pueblo, antes de ir al cautiverio, que ellos regresarían en 70 años. Ahora, uno podría decir, Dios lo dijo. Dios dijo 70 años, solo se trata de cruzar los brazos y decir, bueno, en 70 años estamos de vuelta, porque Dios dijo, Dios lo hará. ¿No es ese un concepto que abunda en el ámbito cristiano, hermanos? Dios lo dijo, Dios lo hará. Y ya que Él lo habló, Él se encargará de cumplirlo. Pero qué sorpresa, hermanos, qué útil encontrarnos en el capítulo 9 de Daniel, que él dice que, escudriñando en el rollo la profecía de Jeremías, él se dio cuenta que el profeta, bueno, no que se dio cuenta, él tal vez ya, esto era algo muy conocido para él, pero él vuelve a repasar el punto y se da cuenta que esos 70 años se han cumplido. ¿Y qué se pone a hacer Daniel? Se pone Daniel a decir, bueno, Dios es, Él ha de cumplirlo. No, dice, cuando vi que era el tiempo, volví mi rostro y empecé a clamar y empecé a moverme yo. Eso estoy diciéndolo yo con mis palabras, por supuesto, Daniel no escribió esto, pero es lo que vemos ahí en esa escritura. Entonces, yo como hombre, que estoy entendiendo lo que Dios quiere hacer, me muevo de acuerdo con Dios en ese sentido y empiezo a pedir al Señor que se ha limitado a la oración de su pueblo, se ha autolimitado. Empiezo a pedir, Señor, hazlo así. Empiezo a confesar el pecado mío y de mi pueblo. Y empiezo a pedir, Señor, muévete. Es el tiempo de moverte. Entonces, Señor, hazlo, muévete. Y empieza este hombre a fluir en la voluntad perfecta de Dios. Qué importante es, hermanos, entender esto. Es lindo venir. Yo no participaba como oyente de un seminario, tal vez unos 7 años. No había podido estar. Y si el Señor nos concede más tiempo, mi anhelo es estar en cada uno, ahí sentado, escuchando, aprendiendo. Porque la tarea de aprender el camino del Señor es de toda la vida.
Pero qué lindo es venir y uno va por los pasillos y de repente una cara conocida. Qué lindo es, ¿verdad? ¡Ah, fulano! ¡Ah, sutano! ¡Ah, mengano! ¡Perencejo! ¡Sansón y los que no son! O sea, todos, hermanos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo volver a vernos! Pero yo quisiera que recordáramos la escritura de Hebreos. No os habéis acercado al monte que se puede palpar. A la carne. Qué lindo saludarnos. Saludémonos, está bien, hermanos, en los descansos. Pero no nos equivoquemos. No venimos a este seminario a saludarnos y a platicar hasta las 2 de la mañana. A platicar hasta las 3 de la mañana. Espérate, quédate unos días más después del seminario donde te están hospedando, si no te echan. Y entonces platica largo y tendido, pero después de que tú has fluido con el propósito de Dios para tu vida en este seminario. No venimos a conversar, hermanos. Es bueno vernos. Y yo estoy contento de estar aquí con ustedes. Pero quiero que Dios cumpla el propósito por el cual nos trajo a todos aquí. Amén. Yo estaba triste, hermanos. Yo veía que, y yo entendiendo lo que significa compartir a veces, sintiendo un muro enfrente, yo veía qué triste no poder responder a lo que el Señor quiere hacer, porque tal vez hemos estado platicando demasiado con los demás. Otros, con justa razón, tal vez cansados. Pero esforcémonos, hermanos, y pongamos cuidado. Amén. Una exhortación con amor vino a mi corazón mientras cantábamos al Señor. Con todo mi amor, hermanos, no estoy enojado con ninguno. No. Pero hemos visto que el pueblo judío, en la época tan especial que nuestro Señor vino, tenía unos indicativos puestos por su liderazgo para reconocerle al Mesías. Confiando en ese indicativo, el pueblo se sentía seguro. Y yo creo que ese fue un error grave, hermanos. Y nosotros, en este tiempo de la segunda venida del Señor, haríamos un error grave en sentirnos seguros. Debiéramos de cantar con más frecuencia en nuestro tiempo a solas con Dios ese canto. Amarte más, Señor, es lo que quiere mi corazón. Es lo que yo anhelo. Amarte más, Señor, porque solamente amándote a ti, que eres la verdad, yo voy a ser guardado por pura misericordia. Y cualquiera de nosotros que llegue al fin y tenga la honra, el privilegio de estar en pie delante del Hijo del Hombre, no podrá tener otro testimonio que no sea la gracia de Dios en su vida, la misericordia de Dios en su vida. Eso lo va a tener que decir el apóstol Pablo. Si algunos piensan mucho en platicar con los apóstoles en la eternidad, yo casi no he pensado en eso, hermanos. Platicar con ellos, tal vez a la luz de lo que viene, ellos quieran platicar con nosotros, hermanos. Si es que queremos caminar fielmente con el Señor, y el Señor derrama su misericordia y su gloria en los días de nuestra vida, tal vez ellos quieran platicar con nosotros. Algunos dirán, no exagere, hermano. Ya empezó con las exageraciones. Bueno, esperemos. Pero hermanos, lo único que puede ser un refugio seguro para nosotros no es nuestro gran entendimiento. Es
la misericordia de Dios, el único testimonio que tendremos. El apóstol Pablo tendrá que decir, como cualquiera de nosotros, y él lo dejó escrito ya por adelantado, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y tú y yo no podremos decir otra cosa. Amén. Es la gracia de nuestro Dios, hermanos. Pero estamos viendo algunos hechos que el Señor realizó en su primera venida y cuál fue la reacción del pueblo a esos hechos. Ya vimos el primero. Cuando Él sanó al leproso, empezó a captar la atención del liderazgo como nunca antes, porque ese milagro era algo especial. Era algo que incluso en los escritos de los rabinos, en el Talmud, ellos pintaban en una parte del Talmud, ellos describen al Mesías como teniendo la respuesta para la lepra, basándose en Isaías 53, que le tuvimos por herido de Dios. Esa herida era considerada en aquellos días una herida de varias enfermedades, entre ellas la lepra. Y que él tendría entonces la respuesta para esa enfermedad incurable. Cuando él llegó y sanó al leproso, él le dijo, ve y muéstrate al sacerdote para testimonio a ellos. Y entonces empezó, de ahí en adelante, en un estudio cronológico del ministerio de Cristo, empieza una vigilancia muy de cerca por parte del liderazgo acerca de la enseñanza y de los hechos de nuestro Señor. Pero yo escogí, dentro de los milagros del Mesías, escogí otro más, basándome otra vez en la comparación que los rabinos hacían entre el Mesías y Moisés. Otra señal que el Señor le dio a Moisés, al primer Moisés, al primer libertador del pueblo, no solo fue el poder sobre la lepra, metiendo su mano en su seno dos veces, sino también el Señor le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés dijo, una vara, échala en tierra. Y al echarla, se volvió una serpiente. Y Moisés, un hombre normal, huía de ella. Lo normal es huir de las serpientes, ¿verdad? ¿Cuál es la primera reacción que nosotros tenemos? Hay dos reacciones normales al ver una serpiente. Huir, y la otra es matarla. Hacer lo posible por matarla. Todas esas personas que ustedes ven que tienen serpientes de mascotas, que se las ponen aquí, se les enrollan en todo el cuello, en la barriga, y andan jugueteando con ellas. Esas personas no son normales. El Señor puso una enemistad entre la serpiente y el ser humano. Hay una enemistad ahí. No, yo no puedo ni ver una serpiente, tampoco pienso en matarla, salgo corriendo, hermanos. Una vez aquí en Guatemala, saliendo del trabajo una vez, en plena zona 10, me topé con una serpiente. Paró la cabecita, me vio y me vio por última vez. No es normal, hermanos, querer cogerlas, querer jugar con ellas. Entonces, otra señal que Moisés tenía era un poder sobre la serpiente. Ahora, no habían dicho los rabinos que él iba a tener poder sobre, para reconocerlo, un milagro mesiánico iba a ser el poder sobre los espíritus. No. Eso era algo común. Era algo muy común. Ver a gente echando fuera demonios era algo que los judíos habían visto varias veces.
En Mateo capítulo 12, me gustaría leer con ustedes el capítulo 12 del Evangelio de Mateo. El verso 27. Si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? ¿Quiénes echaban fuera demonios? Los discípulos de los fariseos, ellos echaban fuera demonios. Yo traté en una ocasión de hacer una pequeña investigación sobre los fariseos. Se me hace que nosotros le tenemos a los fariseos como lo peor, ¿no? Y una ofensa dentro del pueblo cristiano para otra persona es llamarle fariseo. Pero se me hace, hermanos, que a veces se nos pasa un poquito la mano, porque no todos los fariseos eran malos. No tenemos tiempo para adentrarnos en eso. Nosotros, es más, le echamos solo a los fariseos la culpa de la crucifixión. Saben ustedes que el partido gobernante en Israel, la mayoría eran saduceos, no fariseos. El sumo sacerdote era saduceo, los dos. José Caifás era saduceo. Y la Biblia nos dice que se juntó él y el partido de los saduceos y determinaron entre ellos, él y el partido saduceo, matar al Señor. Y nosotros le echamos la culpa solo a los fariseos. Debiéramos de leer las escrituras tal vez con un poquito más de cuidado a veces, hermanos. No fueron muchos fariseos que participaron en esto. No estoy diciendo que los fariseos eran inocentes. Y no estoy tratando de defender a los fariseos. Solamente quisiera decir que hay un balance, hermano. No fueron solo ellos. Y no todos eran malos. Habían unos que invitaban al Señor a su casa. La Biblia también nos dice que en una ocasión fariseos estaban preocupados por la seguridad del Señor y le dijeron: Herodes quiere matarte, sal de aquí. Si ellos hubieran estado en contra de él, hubieran dicho: quédate aquí para que te logren agarrar. Ellos estaban preocupados: vete, vete a otro lado, quiere matarte Herodes. No todos eran así. Es como los policías. No todos son así, hermanos, como el concepto que tenemos de ellos. Hay sus excepciones. Es como los cristianos. Hay sus excepciones. Entendemos, ¿verdad? Pero averiguando algo más sobre los fariseos, aprendí acerca de algo que pues fue nuevo para mí, tal vez no es nuevo para ustedes, pero para mí sí lo fue. La fórmula farisea para echar fuera demonios consistía en tres pasos. El primer paso era que el que iba a echar fuera el demonio, el discípulo fariseo que iba a echar fuera el demonio, tenía que establecer comunicación con el demonio. Al establecer comunicación con el demonio, tenía que, como segundo paso, averiguar el nombre del demonio, preguntándole cómo se llama. Y sabiendo el nombre, usar ese nombre para sacarlo y echarlo fuera. Esa era la fórmula farisea para echar fuera demonios. El Señor lo hizo una vez. El Señor le preguntó a un demonio: ¿cómo te llamas? Le contestó, y usando ese nombre,
lo sacó. Pero el Señor no siempre hacía lo mismo. Los fariseos sí, siempre tenían que hacer esos pasos. Nosotros acusamos de fariseos a todo el mundo, ¿verdad? Pero ¿se han dado cuenta que tenemos la tendencia nosotros, hermanos, de ordenar los pasos cuando nos funcionaron una vez? Ya lo dejamos apuntado y tiene que funcionar así la próxima vez. Y cuando alguien viene necesitado a nosotros, ya sacamos nuestra hojita con todos los puntos que tenemos nosotros. ¿Sabe qué tiene que hacer? Paso número uno, paso número dos, paso número tres, paso número cuatro y asunto arreglado. Pero sí nos gusta llamarle a todo el mundo fariseos. Pero había una clase de demonio que los fariseos no podían sacar. El demonio sordo. ¿Cómo vas a establecer comunicación con un demonio sordo? ¿Qué le dices? ¿Con señas? Yo no sé cómo serán las letras, pero le vas a preguntar, ¿cómo te llamas? Y el demonio te va a responder el nombre, y entonces tú le dices que salga, y el demonio te dice, ya, ahorita salgo. Imposible. Quiero ver con ustedes cómo el Señor sanó la ceguera y la sordera de un hombre que tenía un demonio, porque una señal mesiánica era que él sanara, según el profeta Isaías, al ciego y al sordo. Pero ahora él va a hacerlo de una manera en la cual el liderazgo de Israel era incapaz de hacerlo. Vamos a Mateo 12, 22. Estamos ahí, pero unos versos más arriba de lo que ya leímos. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo. Un endemoniado ciego y mudo. La palabra griega que usa aquí es traducida mudo. Kofos es la palabra griega. Es traducida mudo en Mateo capítulo 9 y verso 32. En Mateo 12, 22 que ya leímos. Y en Lucas 11, 14. Es traducida mudo. Pero esa misma palabra griega es traducida sordo en Mateo 11, 5, Marcos 7, 32 y también en el verso 37, Marcos 9, 25 y Lucas 7, 22. En algunas veces es traducida mudo y en otra es traducida sordo. ¿Saben por qué? Porque la palabra griega significa las dos cosas. Las dos cosas. Está el Señor aquí frente a un hombre que tiene un demonio ciego, mudo y sordo. ¿Puedes imaginar qué cárcel tan horrible? Quisiera hacer una locura con ustedes hoy. Si tienes lentes, quítatelos. Pero vamos a hacerlo, hermanos, en serio. No es por pasar el tiempo ni por jugar. No, no. Dios me libre de usar este tiempo valioso para estar jugando. ¿Podrías hacer algo? Tapar tus oídos y cerrar tus ojos y poner los dedos encima de tus ojos para que no entre por lo menos un poco de luz. Y vas a pensar lo que significa estar así por lo menos un año. Hazlo, ahorita.
¿Ya pensaste? ¿Ya llegó a ti la conciencia de lo horrible que sería esa cárcel? ¿No te sentiste un poquito angustiado? Yo lo he hecho varias veces estudiando esta parte. Yo he cerrado mis ojos, tapado mis oídos y pensar en estar uno aislado totalmente, sin poder hablar, sin poder ver, sin poder escuchar, solamente sentir las cosas. Tres sentidos de este hombre estaban totalmente bloqueados a causa de un demonio. ¿Cómo podría un fariseo llegar con ese demonio y decirle: dime tu nombre? Si para empezar no le iba a escuchar. Y aún si lograra saltar, aunque es imposible, pero lograra saltar ese paso el fariseo, ¿cómo le iba a responder? Ni por señas, porque no podía ni ver. ¡Una cárcel horrible! ¡Horrible, hermanos! Pero llega el Señor con una demostración de la autoridad del reino de Dios. Llega el Señor, sigamos leyendo, y dice: y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Una demostración completa, hermanos, del poder del reino de Dios. Pero entendiendo nosotros la mentalidad del pueblo en esos días, entendemos la pregunta que viene seguida. En este verso, la gente empieza a hacer una pregunta. Y toda la gente estaba atónita, dice el verso 23. Y decía: ¿será este aquel hijo de David? ¿Por qué pregunta eso la gente? Jesús había echado otros demonios. Los fariseos echaban fuera demonios. Se preguntaba la gente si ese sería el hijo de David cuando echó fuera algunos otros demonios. ¿Por qué cuando echa fuera este, la gente se pregunta: ¿será este aquel hijo de David? ¡Qué demostración! Está sanando la ceguera, la sordera y la mudez al mismo tiempo. Algo que los fariseos no podían hacer, incapaces de poder realizar. ¿No será este aquel hijo de David? Ahora, las masas del pueblo tenían que actuar siempre bajo su liderazgo exagerado. Así le llamo yo al liderazgo que el pueblo tenía. Un liderazgo exagerado. El pueblo ya se está haciendo la pregunta: ¿no será este aquel hijo de David, el Mesías? Esta es una señal evidente. Esta es una señal clara. ¿Es este el hijo de David? Pero para conseguir la respuesta tiene que ir a su liderazgo. Hermanos, ¿cuántos líderes hay aquí? No solamente pastores, que en alguna medida en su iglesia tienen liderazgo, incluyéndole a las esposas de los pastores. ¿Hay aquí suficientes? ¿Sí hay líderes? ¿No te llena de temor que la gente busque en ti una respuesta? Ellos están haciendo la pregunta, pero ¿saben de dónde tienen que obtener la respuesta? De sus líderes. Yo he visto, hermanos, muchos casos en el país donde nosotros vivimos y servimos al Señor, en Sudamérica. Yo he visto muchos casos de gente que ha estado inquieta, como veíamos hoy en la mañana.
por poco me persuades. Gente que está a punto, pero a punto de dar el paso y abrir su corazón a las verdades del Evangelio del Señor. Pero echa un vistazo a su líder, y su líder, sin haber entendido lo que habla, se opone a este camino, y entonces esta persona, esta oveja, confiando en su líder, se da la vuelta y no le volvemos a ver nunca más. ¿Cuántos pastores han visto esos casos? ¿Verdad, hermanos? Muchos. A punto de abrirse. Pero su líder estaba cerrado. Y esta persona fue afectada por la decisión, por la opinión de su líder. Y esta persona se cerró también. Eso a mí me da miedo. A mí me da miedo que la gente en su corazón me ponga a mí en un lugar equivocado, hermanos. Y yo no quiero tomar el único lugar de importancia que debe tener un corazón, debe ser ocupado por Cristo Jesús, el Señor, no por ningún líder. No por mí. Yo lo que quiero es caminar con las ovejas. Yo lo que quiero es conocer al Señor junto con mis ovejas. Pero yo no soy dueño de la vida de las ovejas. Y decidir, tú te casas con este. Asunto arreglado. Y viene un joven y, pastor, he estado orando y velando, y en la velada me di cuenta de algo. Que tal vez la fulanita sería una buena esposa. Momento, Señor, esa la tengo apartada para otro. No. No, hermanos, por lo menos en esa área, nosotros entendemos bien que no debemos involucrarnos, ¿verdad? No somos casamenteros. Pero la gente va a vernos. La gente se va a volver a considerar cuál es nuestra respuesta al mover que se está dando. Me gustaría detenerme aquí un momentito y ampliar un poco, yendo al libro de Éxodo. El capítulo 32, los últimos capítulos del libro de Éxodo tienen una estructura muy, muy interesante. A pesar de que el Señor le da a Moisés muchas instrucciones, si uno se fija en lo que el pueblo escucha de parte de Dios, es interesante, el pueblo escucha esto, una instrucción acerca de edificar un tabernáculo para el Señor, una morada para Él. Después, el Señor habla sobre el día sábado, guardar el día de reposo fielmente. Después viene el relato del becerro de oro. Y al terminar todo lo que tiene que ver con el becerro de oro, el Señor vuelve a hablar del día
de reposo del día sábado. Y al terminar de hablar de eso, vuelve a hablar del tabernáculo. Hay un sándwich de becerro de oro aquí. Dos tapas. Una del tabernáculo, el sábado, el relleno es el becerro de oro. Vuelve a hablar la otra tapa del sábado y el tabernáculo. ¿Por qué? Leamos este, es unos pocos versos y tal vez saquemos un pensamiento. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Ahora, espérense, hermanos, no voy a excusar al pueblo de Israel, pero quiero sugerirles algo aquí. Moisés subió y ha pasado 40 días en el monte. ¿Quién era Moisés? El libertador, el líder del pueblo. Entonces el pueblo de Israel, al ver que su líder no bajaba, fueron con Aarón y le dicen: levántate. Nuestra Biblia en español dice: haznos dioses. Pero ¿saben una cosa, hermanos? La palabra hebrea es Elohim. Esa palabra es usada en Éxodo 21, 6 y Éxodo 22, 8 para referirse a líderes, jueces del pueblo, líderes, liderazgo. En el Salmo 8, 5 se refiere a ángeles. Lo que el pueblo de Israel está buscando aquí no es otra cosa sino un sustituto para Moisés, ¿sí o no? La razón por la que ellos se levantan y le dicen: Aarón, haznos Elohim, es porque su Elohim se fue y no saben qué ha acontecido con él. Ellos tenían a Moisés, carne, hueso y sangre. Pero ahora él subió y como no saben qué ha pasado con él, ellos quieren algo palpable, ellos quieren algo que se pueda ver, que tome el lugar de Moisés. Hermanos, aquí el pueblo no está pensando en sustituir a Dios. Lean el contexto, ellos quieren sustituir a Moisés. Por eso dicen: haznos Elohim. Esa palabra no siempre se refiere a dioses. También se refiere a jueces, a líderes. Sí, me di a entender, hermanos. ¿Sí? Lo que estoy sugiriendo es que el pueblo quiere un sustituto palpable, para algo palpable. Moisés. No sabemos qué ha acontecido con él, entonces levántate y haznos algo palpable. Un becerro. ¿Pero qué pasó con eso? Al principio era un sustituto para el líder, pero terminó siendo un sustituto para Dios. Porque cuando Aarón lo hizo, en el verso 4, ellos dijeron al final: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Lo que al principio era el sustituto para el líder, terminó siendo el sustituto para Dios. ¿No crees tú que debieras, como líder en el cuerpo de Cristo, mantenerte de rodillas pidiendo al Señor misericordia para que ni el pueblo ni tú en tu propio corazón termines siendo el sustituto de Dios?
las ovejas te tendrán confianza. Y es bueno que tú tengas la confianza de las ovejas. Eso es lindo. Las ovejas te amarán. Y qué lindo es tener el amor de las ovejas. Las ovejas te respetarán. Y qué lindo es tener el respeto de las ovejas. Pero cuidemos el corazón, hermanos, que no terminemos sustituyendo, tomando el lugar que únicamente pertenece al Señor. ¿Amén? ¿Aló? No hay muchos amenes, porque hay muchos pastores. Pero ahora permítame decir algo a las ovejas. ¿Hay ovejas aquí? Es bueno conocer el corazón de nuestro pastor. El pueblo de Israel aquí vio algo que no le gustó, seguramente. Moisés, para hacerlo corto, porque quiero avanzar a otros puntos. Moisés, cuando fue avisado por el Señor que el pueblo se había corrompido, el Señor le dice: ¿sabes qué, Moisés? Hazte a un ladito. Me estás estorbando ahorita. ¿Qué vas a hacer? Ponte a un lado. Los voy a consumir. Entendió el clamor del corazón de Dios y empezó a interceder. Pero Señor, ¿qué van a decir las naciones? Vas a quedar mal, Señor. Y a mí me preocupa tu nombre. A mí me preocupa tu reputación, Señor, entre las naciones. Van a decir que como no pudiste hacerlos poseer la tierra, llevarlos más adelante, los borraste. Y tu nombre, Señor, ¿cómo quedará tu nombre? ¡Qué intercesión tan preciosa! Él pone en riesgo su propia vida delante de Dios, intercediendo por su pueblo. ¡Qué amor el que tiene este líder por su pueblo! Pero cuando baja, cuando llega al pie del monte y ve al pueblo desenfrenado, ¿qué es lo que hace? Tira las tablas, rompe las tablas, llega al pueblo, toma ese becerro y lo quema, lo hace polvo y les da a tomar y les muestra a Moisés el enojo en su rostro y los reprende y es duro con ellos. ¿Saben qué, hermanos? Que son ovejas aquí. Cuando su pastor les muestre la cara de león, es una de las cuatro caras que debe tener un ministro, la cara de león, no piensen que su pastor los aborrece. Si él es un líder que tiene el corazón de Dios, habrá pasado, antes de regañarles a ustedes, antes de disciplinarlos, antes de ponerles muros, antes de limitarlos, habrá pasado tiempo en la presencia de Dios pidiendo por sus vidas. Pidiendo por ustedes. Pero la oveja solo ve el ceño fruncido y dice: ¡ah! No me quiere. Tengo que buscarme un becerro para sustituirlo. Tengo que buscarme alguna cosa para sustituirlo en mi corazón. No me ama este líder. No me quiere bien. Hay ovejas que hay necesidad de, primero, de llamarle la atención.
Y de tanto llamarle la atención, el pastor tiene que llegar a la necesidad de quebrar la patita. Se extravía tanto que hay que quebrarle la patita. Y la oveja, cuando está siendo quebrada la patita, no siente nada de gozo. No siente que el líder es el más tierno del mundo. Pero es por amor, muchas veces, que él tiene que hacer esas cosas. Es uno de los pasteles más feos que a uno le toca comerse en el pastorado, la disciplina. ¿Verdad, pastores? No. Ok, ¿disfrutan la disciplina? Yo no, hermanos. Pero es la relación que existe, hermanos. Que no rompa nada la relación tierna entre una oveja y su pastor. Pero nunca nosotros tomemos el lugar equivocado. Pero la gente va a volverse a su liderazgo y buscar una respuesta en él. ¿Cuál fue la respuesta que el pueblo de Israel obtuvo de su liderazgo después de esa señal del Señor? Volvamos a Mateo capítulo 12. Si la multitud está preguntándose, ¿no será este aquel hijo de David? ¿Quién tiene que darles una respuesta? Su liderazgo. Entonces el liderazgo aquí tiene dos opciones. Declararlo el Mesías, reconocer su autoridad indiscutible. Reconocer la evidencia que acaba de dar. Y responderle a la gente, sí, es el hijo de David. O rechazar la señal. O decir, no, rechazamos esa señal. Pero para rechazar una señal tan evidente hay que poner un argumento, ¿verdad? No se puede rechazar lo que es muy evidente sin poner un argumento fuerte. ¿Y cuál es el argumento? Ellos lo dan en el verso 24. Ellos toman la segunda opción, rechazar la señal. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Aquí dice los fariseos, pero era el liderazgo del pueblo. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3 y verso 22 dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Los escribas que habían venido de Jerusalén, recuerdan que dijimos que de aquí en adelante enviados de Jerusalén iban a estar todo el tiempo observándole a él qué hacía. Ahora estos que vienen de Jerusalén llegan a una conclusión y le dan la respuesta al pueblo. Es Belcebú. Por eso echa fuera a los demonios. ¿Cómo podían explicar ellos su negativa a la liberación de un hombre que tenía ceguera, sordera y era mudo? Un hombre que había estado en una cárcel horrible, de la cual nadie podía sacarlo. Hasta que oyó la voz del Mesías. Hasta que abrió sus ojos y vio al Mesías. Hasta que se soltó su lengua y pudo hablar con el Mesías. ¿Cómo iban ellos a negar tal señal si no era presentando algún argumento fuerte? El argumento es Belcebú.
Belcebú. Hermanos, no existiría la posibilidad de que cuando el Señor venga la segunda vez para sanar a Israel de su ceguera, sea llamado Belcebú. Solo guardemos esa pregunta, guardémosla. Vamos a considerarla después. ¿No existiría la posibilidad de que cuando Él venga a sanar la ceguera de Israel, porque eso es lo que quiero ver con ustedes, cómo podemos aplicar eso a la segunda venida del Señor? Su pueblo está ciego, sordo, y Él viene para sanar ese problema, para dar la respuesta a esa limitación, y cuando Él lo haga, no podrá ser llamado por los religiosos de hoy Satanás mismo. Me gustaría regresar a Mateo y ver en el contexto algo que el Señor nos muestra a la luz de esta situación. Él acaba de sanar a un ciego sordo-mudo. Y en este contexto de Hechos, porque hay unas palabras que el Señor da después de hacer esto, y en el capítulo siguiente Él nos explica la condición espiritual de su pueblo. En el capítulo siguiente, en Mateo 13, desde el verso 1, Él empieza a hablar en parábolas, y los discípulos, al terminar esa jornada de enseñanza, le preguntan: ¿por qué hablas en parábolas? Él respondió en el verso 13: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. ¿Cuál es el problema del pueblo que está alrededor de nuestro Señor? Él dice: teniendo ojos, no ven, no oyen. ¿Y cuál es la raíz del problema? El corazón. El corazón está engrosado, el corazón está endurecido. Por eso no se convierten, por eso son mudos. Porque el apóstol Pablo explica que al convertirse tiene que haber una confesión. Son mudos, sordos, ciegos, mudos. Y el problema es el corazón. El Señor lo dice. Juan capítulo 12, me gustaría ir ahí con ustedes. Juan capítulo 12. Verso 36, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz.
Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Cómo se sana la ceguera espiritual de este pueblo? Solamente a través de creer en la luz, en aquel que es la luz. ¿Verdad, hermanos? Es lo que dice, que así se sana. Así se sana la ceguera, la sordera. Así ellos podrán confesar, se soltará su lengua creyendo en él. Pero la condición del pueblo en el tiempo de la venida del Señor era esa: ciegos, sordos y mudos. ¿Cambió la situación más adelante, unos años más adelante? ¿Cambió después de que el Señor se fue? Leamos el libro que nuestro hermano Marvin le dio un título muy apropiado: Los Apóstoles Actuando, el capítulo 28. Cuando yo escuché ese nombre, Los Apóstoles Actuando, decidí hacer algo. Voy a hacer un macro en mi computadora para cambiar en todas mis notas el nombre de los Hechos de los Apóstoles para recordarme de lo que estoy aprendiendo esta semana. Voy a cambiarle el nombre. Como el nombre no fue puesto por el Señor, tenemos libertad de hacerlo. Yo lo voy a cambiar. Yo lo voy a cambiar, hermanos. Voy a hacer un macro y que recorra mis notas y le cambie cada cita donde yo ponía Hechos, que ponga Los Apóstoles Actuando. Para no olvidar. Para no olvidar. Hechos o Los Apóstoles Actuando, 28, verso 26, hablando el apóstol Pablo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Cuál era la condición de los judíos en los tiempos del apóstol Pablo? ¿Había variado la condición? En absoluto. Era la misma condición: ceguera, sordera y mudos espiritualmente. ¿Cuándo puede cambiar esa condición? Si vino el Mesías, hizo señales evidentes,
Y lejos de aceptar esas señales se convirtieron en un cuadro gráfico de lo que les estaba aconteciendo a ellos. Ese ciego, sordo, mudo, era un cuadro gráfico de la condición del pueblo que necesitaba ser liberado de esa cárcel espiritual por la cual no podía ver, ni oír, ni hablar y confesar su fe. Ese hombre encarcelado, del cual es bueno repasar eso, yo lo he hecho muchas veces, sentir esa, es horrible esa cárcel. No poder comunicarse, esa cárcel en la que estaba ese hombre, era un cuadro gráfico de la situación del pueblo, pero en el sentido espiritual. El pueblo necesita sanidad para su ceguera. El pueblo necesita ser liberado de esa cárcel. ¿Estamos entendiendo, hermanos, la relación? ¿Sí? ¿Cuándo podrá ser sanada esa condición? ¿Cuándo, hermanos? Quisiera referirme al profeta Isaías. El profeta nos va a decir cuándo. Bueno, me gustaría antes de ver el profeta Isaías, solamente resumir mi manera de estudiar los profetas. Yo estudio y trato de entender los profetas partiendo del cimiento de los profetas, el primer profeta de Israel. Cierto es que Abraham era profeta, la Biblia lo dice en Génesis. Pero yo no considero a Abraham el primer profeta de Israel, porque él es el padre de Israel. De ahí salió Isaac, Jacob, los 12 hijos, y de los 12 hijos salieron las 12 tribus de Israel. Es más, Israel como nación fue dado a luz en Egipto. Israel como nación tuvo por primer profeta a Moisés. Es el primer profeta de Israel, Moisés. El libro de los Hechos, cuando habla de que es necesario que el cielo retenga al Señor hasta la restauración de todas las cosas, de la cual hablaron los santos profetas que han sido desde tiempo antiguo, inmediatamente después de eso cita a Moisés. Es el primer profeta de Israel. Y para mí, Moisés es la base, el cimiento de los profetas. Y el Señor le dijo a Moisés, antes de salir de en medio del pueblo, que escribiera para el pueblo un cántico, que le llamamos el cántico de Moisés. Y le dio las razones por las cuales escribir ese cántico. Ustedes pueden leer esto en el Deuteronomio 31, 24 al 29. Pero por causa del tiempo solamente lo estoy resumiendo para que en ese contexto, entendiendo esa idea, vayamos al profeta Isaías. Le dice Moisés, quiero notificarte algo, quiero avisarte algo. Después de tu partida, este pueblo se va a corromper y se va a apartar de mí.
y por haberse apartado ellos, yo voy a salir de en medio de ellos, yo voy a levantarme, yo voy a abandonarlos. Tal vez para que estemos más claros, mejor leamos ese verso. Ese sí, no todo, pero ese sí. Deuteronomio 31. Verso 17. Mejor entienden el concepto si es del 16 al 29 que leen, no del 24 al 29, sino 16. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos. Los voy a abandonar, Moisés, voy a salir de en medio de ellos. Mi gloria la voy a quitar de en medio de ellos. Y vendrán sobre ellos muchos males, y la palabra hebrea es tribulaciones, y dirán en aquel día, no me han venido estos males, porque no está mi Dios en medio de mí. Es lo que el Señor le explica a Israel, debido a que ellos se apartan, a Moisés, perdón, debido a que ellos se apartan, yo voy a salir, voy a abandonarlos. Y a causa de que yo los abandono, vendrán sobre ellos males y tribulaciones. Y entonces ellos van a recapacitar y decir, no me ha venido todo esto, porque no está Jehová mi Dios en medio de mí. Es una manera de traer una disciplina para despertarlos, para sacudirlos. Eso lo leemos ahí. Y les dice, ¿cuándo es? Es al fin de los días, en los postreros días. Entonces el Señor dice, cuando venga ese mal en los postreros días, este cántico responderá en su cara. Esa expresión es un poco dura para nosotros, ¿verdad? Pero lo que quiere decir, este cántico tiene la respuesta. Este cántico tiene la respuesta. ¿Cuántos de nosotros anhelamos la lluvia del Señor cayendo sobre este mundo? Ese cántico tiene la respuesta. Moisés dice que ese cántico tiene una enseñanza que trae la lluvia. Él dice, voy a hablar, oíd cielos, escucha tu tierra, porque voy a hablar, mi instrucción va a traer lluvia. La lluvia es el resultado de lo que dice este cántico que va a suceder al fin de los días con ese pueblo que se ha apartado de Dios. Entonces, el cántico de Moisés es algo así como el Padre Nuestro para nuestras oraciones. Es un patrón. Así es el cántico de Moisés para los profetas. Es un patrón que ellos van a desarrollar. Así es. Nosotros podemos ver en los profetas desarrollado lo que el cántico de Moisés nos da como una cápsula. Y el cántico de Moisés explica todo lo que el Señor va a hacer con Israel al fin de los días. Tiene cuatro partes básicamente el cántico de Moisés. Les empieza a recordar cómo Dios los levantó como nación. Cómo ellos se han apartado del Señor, cómo Él los entrega a las naciones gentiles como resultado de eso, y cómo al final, cuando toda fuerza haya sido quebrantada, Él interviene para rescatarlos y todas las naciones reconocen a Dios que se ha manifestado en juicio. Eso es el resumen del cántico de Moisés. Pero todo eso es por haberse el Señor levantado por haber abandonado a su pueblo, Él lo dice. Ahora, entendiendo eso, vamos a ver una experiencia que tuvo el profeta Isaías en el capítulo 6.
Isaías capítulo 6. Una experiencia muy conocida por nosotros, pero a veces no la entendemos bien. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Sabes qué palabra aparece aquí en este verso? Vi yo la gloria del Señor el año que murió el rey Usías, sentado en un trono, levantándose. La gloria se está yendo de en medio de su pueblo. No solo da la idea de que Él lo está viendo excelso y sublime como Él es. Él está viendo que se está levantando la gloria de Dios. Se está yendo. ¿No es lo que vio el profeta Ezequiel? Cómo la gloria de Dios se iba gradualmente del pueblo, de en medio del pueblo. Y ahora el profeta Isaías ve que la gloria se levanta. Dios está dejando su pueblo. Y entonces el Señor, que está dejando su pueblo, quiere enviar un mensaje a ellos. Y Él pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y el profeta se ofrece. Y él dice: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuál es el mensaje, Señor? Y en el verso 9, el Señor le da su comisión al profeta Isaías. Anda, di a este pueblo: oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. La comisión de Isaías es cegarlos, hacerlos sordos, hacerlos mudos, que no crean, que no haya una confesión. Esa era la condición del pueblo cuando vino el Señor. Esa era la condición del pueblo cuando el apóstol Pablo estaba ministrando. Y la pregunta que nosotros nos hicimos fue: ¿y cuándo va a ser cambiada esa situación? Es la misma pregunta que hace el profeta Isaías en el verso 11. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Eso es un límite, ¿verdad? Un punto en el que la situación va a cambiar. ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, y si quedare aún en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. El Señor le explica cómo va a hacer Él para cambiar esa situación en su pueblo. ¿Hasta cuándo, Señor? Isaías, ¿quieres saber hasta cuándo? Hasta que yo traiga una desolación. Tal desolación que quede la tierra de ellos hecha un desierto.
y que no haya morador hasta que yo traiga una disciplina severa sobre ellos. No era lo que, revisen ustedes, lo que Moisés, el primer profeta, anunció en su cántico. Que en los postreros días vendría esa disciplina. ¿Para qué? ¿Para destruirlos? ¿Para borrarlos? ¿Para hacerlos ver? ¿Para que en medio de esa tribulación ellos digan, no me ha venido todo esto por no estar Jehová, mi Dios, en medio de mí? Y empieza un despertar. Y empieza los ojos a abrirse y a ver, los oídos a escuchar. Empieza a venir la sanidad al pueblo del Señor a través de una disciplina y de un juicio tan grande cual nunca lo ha habido en la historia de la humanidad. Romanos capítulo 11, ya vamos a terminar, hermanos. Verso 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Es lo que dice Moisés en su cántico, os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Moisés, el primer profeta, lo había dicho. Es para provocarles a celos. Los voy a cegar para darle una oportunidad a otros. Para provocarles a celos. Aquí viene la pregunta. En Ecuador se dice la pregunta del millón. ¿Provoca tu vida celos a Israel? Hace tiempo hubo una campaña cristiana en Israel y el lema de la campaña era "Nosotros lo encontramos". ¿Sabes qué respondieron los judíos? Nosotros nunca lo hemos perdido. Nosotros lo encontramos. Qué celo el que provocamos, ¿no? Nosotros lo encontramos. Ellos dicen, ¿lo encontraste? Nosotros nunca lo perdimos. ¿Provoca celos la vida nuestra a los judíos? Esto me da la idea, hermanos, que la presión necesariamente tiene que aumentar, no solo para ellos, sino también para nosotros. Para que nuestro estilo de vida cambie. Mi anhelo, hermanos, es que
mi corazón despierte, escuchando sobre los apóstoles actuando. Porque no, como escuchamos, no necesitamos ser llamados a ser apóstoles para tener una vida apostólica. Creo que la vida apostólica es la única que va a provocar un celo. No quiero ofender a nadie aquí. Yo estoy incluido en todo. Pero tal vez en lugar de dar celos, damos lástima. O provocamos risa. Proclamando tener una relación que no tenemos. Y me da la idea, hermanos, que la presión tiene que aumentar para nosotros también. ¿Y cómo podremos ser nosotros un elemento en el plan de Dios para despertar los ojos de Israel, los oídos y la lengua de Israel, si primero no es hecho eso mismo con nosotros? Si la iglesia está siendo cubierta de tinieblas en este tiempo, una ceguera tal que cuando el Señor aparezca en el monte de Sion para sanar la ceguera de su pueblo, la iglesia le llame a él el anticristo que estaba siendo anunciado que aparecería. No existe la posibilidad de que él sea llamado Belcebú otra vez al sanar la ceguera, la sordera y soltar la lengua de su pueblo. Claro que sí, hermanos. Pero esta vez podemos ser nosotros los que le llamemos a él Belcebú, si en estos días él no abre nuestros ojos, si en estos días él no destapa nuestros oídos, si en estos días no somos avivados y suavizados en nuestro corazón, rechazaremos su unción, su presencia cuando venga, aunque no estemos engrosando las filas de la doctrina tradicional de la iglesia que espera un anticristo. Aunque tú no estés en esas filas, un rechazo de la presencia del Señor en tu corazón puede ser causa de que tú digas Belcebú y tú seas enceguecido mientras Dios está abriendo los ojos de su pueblo. Si Dios no tiene misericordia hoy y abre nuestros ojos y nuestros oídos, ay de nosotros, hermanos. Ay de nosotros. Hermano Juan Carlos. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Queremos levantar esta oración al Señor por medio de un canto, porque tal parece que no estamos mejor que los hijos de Israel, y a pesar de que Dios ha dado luz a nuestros corazones por medio de la vida de Cristo viniendo a nosotros, tan solo esta mañana
se vio una muestra de cuál es la condición de su iglesia y de su pueblo en la enseñanza, mientras el hermano enseñaba en la primera parte, ¿recuerda? Y entonces estamos en cautividad, y si el Señor no tiene misericordia de nosotros, entonces vamos a ser cegados, o vamos a continuar ciegos, sordos, y no vamos a responder al Señor. Así es que hagamos esta oración cantando al Señor. Oh Señor, clamamos ante ti, pues grande es nuestra casa.